padre, que te va a acompañar toda la vida. Te deseo lo mejor y siempre estaré a tu lado. Feliz cumpleaños, Darla. Darla, feliz cumpleaños, bebé hermosa, te amo mucho. Bonito día, que sepa que lo pases bien, que de tu papá y de tu mamá y de tu abuela. Hola Darlita, que pases un feliz cumpleaños, te queremos muchísimo. Valentino, dale un beso a tu primita. Chao Darlita, adiós. Parientes en Estados Unidos. Otra vez, ¿cómo están el día de hoy? Podemos hacerlo un poquito mejor que eso. Exploradores, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, es el ámbito. ¿Y qué les parece? También les preguntamos a ellos que están ahí sentados. Adultos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Los han escuchado? No, ¿verdad? Otra vez. Adultos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Los han escuchado? No, ¿verdad? Una última vez. Adultos, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, perfecto. Ahora sí, chicos, estoy muy, pero muy feliz de que todos estén hoy día acá reunidos. ¿Por qué? Porque me han comentado de que hoy día es un cumpleaños para una persona muy, pero muy chiquitita. ¿Alguien sabe dónde está Darla? Darla, Darla, vamos a buscarla. Darla, y son con explorador, no me mienten nunca. A ver, Darla, ¿dónde estará Darla? A ver, Darla chiquitita. A ver, váyase, ¿tú eres Darla? No, ya no es Darla. A ver, Darla, ¿dónde estará Darla? ¿Tú eres Darla? No, tampoco es Darla. Entonces, ¿dónde está Darla? Tú eres Darla, con razón, eres súper chiquitita y tienes tu corona. Ven por aquí, Darla. ¡Aplausos para Darla, porque hoy día es su cumpleaños y lo está celebrando aquí en Caetes! Te quiero hacer una pregunta. ¿A ti te gusta ir de viaje? ¿Te gusta conocer grandes cosas? ¿Te gusta ir por todo el mundo viajando? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque tienes cara de exploradora. Ustedes también tienen cara de exploradores, chicos. Chicos, ¿a ustedes les gusta viajar? ¿A dónde han viajado últimamente? ¿A dónde han viajado? ¿A la playa ahora que estamos en verano? ¿A la playa? ¿Qué playa ha sido? Muy bien. ¿A qué otra playa vienen ustedes? ¿A qué otra playa?
Gracias por venir, mi familia. Muchísimas gracias por venir, mi papá. ¡Bravo!